hasta las pelotas. Siempre la misma, siempre lo mismo. Yo he crecido con la política de que España ens roba. Y coño, que me han robado el clásico. Que estoy hasta los cojones, Alberto. Te llevo, te traigo, te doy cariño, te doy mimitos, te adoctrino. Y encima, cuando me vengo aquí a darle rigor al pueblo, me tratan de chalao. Señores, esto es lo que nos ha pasado con el clásico. Esto, ¿lo ven? Pero esto llevo diciéndoselo ya desde que me anudaron el cordón umbilical. Y a tomar por culo. Que aquí mandan sus huevos. Alberto, no me calientes, oye, que estoy negro. Yo no he dicho nada, te podrías ir a tu sitio. No, no, es que no digas nada, estoy negro. Vete a tu sitio, que ya llevas varios días viniendo aquí y tu sitio es allí. Venga, vaya. Venga, al ataque. Dale Messi, va a buscar portería. ¡Fuerza! El argentino vende tope izquierdo. Què tal, amics del bar del Que t'hi jugues? No hem tingut clàssic. Per tant, de què parlarem avui, tio Faja, Quim, Juan, Alberto? Ja m'explicarà. De què parlem avui, al bar del Que t'hi jugues? Nos han guindado, nene. Bueno, podem aprofitar per tocar. Home, podem contar. Mira, 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 farem una cosa, Quim. De què vols parlar? Diuen, bueno, un dia d'aquests que és l'aniversari dels pericos, doncs... Sí, correcte, aquesta setmana és l'aniversari de l'Espanyol. Doncs... Ja sé per on vas, perquè t'he llegit a Twitter, doncs... @quimmolins. Doncs és una... És una gran mentida, eh? Atenció a la teoria aquesta. @quimmolins. Atenció amb la teoria del Quim Molins amb l'Espanyol. Segons la informació que té el Quim, tot aquest aniversari, aquesta data... És mentida. És mentida, atenció, per què? Perquè el club que diuen que aquests dies compliria 119 anys, el 1906 va desaparèixer. O sigui, va desaparèixer. Hòstia, que traïdores! El club que hi ha actualment és un altre. És un altre que es va crear el 1909, que es van fusionar un club existent, que era el Club X, o sigui, una X. Una X. Club X, amb un símbol, es pot buscar. O sigui, el club... d'abans de l'Espanyol. És un club que existia. Es diu Club X. I on es va juntar a començaments del 1909, es va juntar amb un club d'arts marcials, atenció, que es deia Club Espanyol de Jiu-Jitsu. Es van ajuntar aquests dos clubs, el de futbol, l'X, i el d'arts marcials, i van crear... Perdona, ho he sentit bé? Jo sí. Club d'aquell, de Jiu-Jitsu? Jo estic a lo vago. I a partir d'aquí van fundar el Club Deportivo Espanyol. M'estàs dient que l'Espanyol... 119 anys, no s'han enganyat. M'estàs dient que l'Espanyol, abans de ser el que és actualment, era un club de Jiu-Jitsu? Sí, d'arts marcials. I és curiós, perquè la prova és que ni a l'escut del que tenia es va crear el 1900 amb el del 1909, no s'assemblen. El nom són diferents. Els colors són uns altres. El del 1900 era groc i el 1909 és el que van ser blanc i blau. Tio Faja, tu sempre has defensat que el jiu-jitsu a l'Espanyol... Continua sent un club de jiu-jitsu? Gràcies a la informació del compañero, podemos decir abiertamente, después de tantos años, que o sea, la masía, la cantera del Español perfectamente puede ser dirigida por Chuck Norris. Casi, casi, casi. O sea que esta cuadrilla, esta banda, una falta de respeto que tuvieron que ir los catalanes cuando a inaugurarlo, como aquel que dice, a fundarlo. Los catalanes tuvimos que ir allí a fundarlo, que este canalla que tiene la foto, el profesor Faja, lo esconde. Los fundadores de vuestro club, o sea, la mafia de esta gente, ahora resulta que estos que son los compadres
quieren hacer lo mismo. Ya un engaño y otro engaño. Ya nos llevan engañando toda la historia de la liga, nene. Això és ara un moment, Roberto, ara anem amb tu. Això és el bar del que t'hi jugues. Ja sabeu que si voleu anar de públic ens envieu un mail a esports@cadenaser.com, esports@cadenaser.com, o a través de Facebook, com ha fet algun company que ens ha vingut a veure. I res, i veniu aquí als estudis del carrer Casp, a l'estudi Toreschi, al bar del que t'hi jugues. Ara parlem amb l'Alberto. Evidentment, no hi ha hagut lliga, però en parlarem de molts temes. Però han baixat unes quantes places, eh? En parlarem de molts temes al Barça. Estamos a los mismos puntos que però abans, atenció, no és pregunta de redacció. Avui és pregunta del bar, però del bar, la plata. Sí, está bien. Mi padre tenía una formación. Juan es cantautor. Es más que cantante. Pepe. Pepe, ¿qué pasa? Independentista. Confiesa una cosa, Pepe. ¿Tú eres independentista? Yo soy. Ojo. España tiene... A ver, Pepe, ¿ya no eres del Madrid y eres independentista? No, siempre lo he sido. Yo quiero vivir bien, que se juega todo el mundo. ¿Puedes confirmar a la audiencia del bar del que te jugas que como madridista has aburrido el fútbol? Estoy aburrido del fútbol. ¿Como madridista ya no te interesa? No, como madridista. No, como madridista. Yo como aficionado al fútbol y madridista estoy aburrido del fútbol. No más extraño. Considero que esto es un engaño a todo el mundo. No, es porque no... Sí, es por eso. No. No es porque no, Barça. Es que no, es que estoy viendo un mamoneo en el fútbol tremendo. Todo esto, lo que se mueve por detrás es un mamoneo, un negocio tremendo. Hacen lo que les da la gana. Y esto me fastidia, no sienten los colores. Ya te digo yo. No sienten los colores. No sienten. No sienten los colores. Cristiano Ronaldo lo sentía. Bueno, claro, también hay que decir que Madrid no tiene colores. No, sé que tiene color. Nunca los ha tenido. Siempre blanco, más limpio de... Bueno, escucha, Flaco. No sé si la pregunta, bueno. Como dice el tío Faja, desde que hay bar no le suena. Que pregunte el Pepe, ¿no? Pepe, una pregunta. Que pregunte el Pepe, voy. A ver, los del bar. Pepe, estamos en el bar del que te jugas. Y nosotros en el bar La Plata. Sí. Una pregunta. Yo creo que Pepe, yendo por esto de que has perdido la ilusión. La he perdido por el mamoneo que está viendo. Que es lo que siempre denuncia el tío Faja. Sí, es que yo esto no sé si es que se ha convertido en un negocio de millones o de... Es que lo veo así y he perdido tu ilusión. Yo veo al Madrid ahora y lo veo como... Ya te digo, me interesa más la casa de Gran Hermano que el Madrid. Vale. Mira lo que te interesa. Vale, ya está. Anem a concloure amb la pregunta correcta. Veient com juga el Madrid, sí. És normal que destrempi l'afició? Hi ha aficionats del Madrid que estan deixant el seu club? És evident, perquè cada vegada és pitjor el tema. És com una pilota de neu que, sens dubte, cada vegada es fa més forta. Ara ja sabeu com preparem el bar del que t'hi jugues, sí. Amb un altre bar, La Plata. Visca Miloti. Adéu. Molt bé, doncs aquest és el vídeo des del bar La Plata amb el nostre amic Pepe, que li enviem una forta Pepito abraçada. Grande. I és curiós perquè jo conec a bastants madridistes que de cop i volta ja no els agrada el futbol. Sí, a la prova me remito, mira, ahí lo tiene. Alberto, ¿per què els madridistes us baixeu al carro? No, és que també te voy a decir una cosa. Ja no gusta el futbol. Te voy a decir una cosa, si el Madrid... Contra más mal está el Madrid, más madridista me siento. Ah, tú sí. Sí, porque es muy fácil. ¿Cómo no tienes dos neuronas? Es muy fácil ser del Madrid cuando ganamos la Champions. Ya te lo digo. Pues tú eres el que vacila de eso, ¿eh? Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Que estamos exagerando un poco. Que la situación actual del Madrid no es tan mala, Cristóbal. Y se baja de la Champions. Si se baja de la Champions. El Pepe, que ha sido un ilustre del madridismo. El Gálida, que no aparece por aquí, se ha escondido con un canalla. Alberto. Alberto, però no és un tema numèric, al final també és un tema de sensacions. No, sí, la sensació de que qualsevol, la qualsevol equip pot guanyar el Madrid. Aquesta és la sensació. És un tema numèric, Cristóbal, però numèric. Ter Stegen tiene intervenciones con 0-0 o con 1-0 ganando el Barcelona, que son puntos, pero tiene 800. Oh. Y no lo valoráis. Sí, no lo valoráis. Porque es que. Ahora mismo el Barcelona es un coladero. Aviam, Alberto, vols parlar de números. I tío Faja. L'Alberto diu que Ter Stegen són números. Hombre. Courtois també són números. Ni tanto. A ver, vamos a ser sinceros. No voy a ser como vosotros, Cristóbal. De unido, 70 gols. No voy a ser como vosotros. Mira, yo siempre he dicho una cosa. Cuando hemos comparado,
Cristiano con Messi, yo he dicho que Messi obviamente es mejor. Lo que Cristiano es más decisivo. Mira, no vamos a encontrar, es que no vamos a encontrar ningún futbolista que tenga, porque en el Real Madrid, ¿yo qué quieres que diga de Cristiano que tiene más goles que partidos jugados? Es que es imposible. Es que parece es surrealista. Lo de Cristiano es surrealista en el Madrid. Perdón, Un moment. ¿Por qué, Alberto, como madridista, parles de un jugador de la Juve? Es que no lo entiendo. No era Benzema el mejor que él. ¿Sabes lo que pasa? Pero que, es que l'últim any de Cristiano en el Madrid, para mí, veu Cristiano, 17 punts. Es lo que he dicho, es el jugador más decisivo que yo he visto en la historia del fútbol. Y lo que yo, sí, chutant penals. Lo sí, que més que Messi. Ho dic perquè, Más decisivo. Ho dic perquè l'altre dia a Ryan Giggs, a De Jong, li van preguntar per Cristiano Ronaldo, ja sabeu que va compartir vestidor amb ell al Manchester. Escucha, li van preguntar per aquesta comparativa. Messi-Cristiano, Cristiano-Messi. I mean, choosing between Cristiano and Messi is very difficult. Obviously, I lean towards Ronaldo a little bit because I played with him. I've seen him develop as a player. But Messi's a genius. Messi's a once-in-a-lifetime player. It's as simple as that. So it's very difficult. I lean towards Cristiano because I know him, because I played with him. But there really is nothing between them. Alberto, doncs ja ho has vist. Ha compartit vestidor amb Cristiano Ronaldo. Ahí lo tienes. Però Messi és un incomparable. Que lo dice. Ryan Giggs. Que para gusto los colores. Que sí. Ho diu un futbolista. Que ha compartit vestidor. Bueno, también yo te puedo buscar miles de futbolistas que opinan lo contrario. No más. Por ejemplo, miles, no me salgo del United. Río Ferdinand, pregúntale a Ferdinand lo que opina. Pregúntale. Hay unas declaraciones. Y en unas imágenes seguían al Barça entre Ferdinand y Lineker. No me quiero salir de eso. Sinceramente, no entenc què fem parlant d'un jugador de la Juventus. Que a més, fa dos anys, és curiós, parlant de Cristiano. No volem parlar de Cristiano, però res, un comentari breu. Sorprèn veure Cristiano Ronaldo fent passejos per la muntanya amb Georgina i Edu Aguirre. Hòstia, nene, cuidado. És sorprenent. I sus perros también de caza. Va. Oye, pero habla de Vinicius, de Hazard y déjate de baranda este hombre. Habla de los vuestros, hombre. Va, anem a parlar de noms propis d'aquest Barça, Ansu Fati, Riqui Puig i Carles Alanyà. Es parla d'un incendi al Barça. Ell va parlar d'aquell dorsal que tenia ell i que li va tenir que cedir de forma forçada a Frenkie de Jong. I des d'aleshores, Carles Alanyà no ha tornat a vestir la samarreta del Barça, no ha tornat a jugar. És que és llenya, Carles Alanyà. Juan. Tú como aquellos 45 minutos de los nanos, jugó aquellos 45 minutos de Bilbao y ha desaparecido. Algo pasa, se rumorea, se dice, se comenta que se ve que se pone morado, menos Pegadolsa se mete de todo, parece ser. Pero bueno, esos son comentarios que tienen todo, todas las historias, todos los jugadores. Pero quién, ya no parlo del jugador. Quina persona de 18, 22 anys no surt de festa a les carpes d'allà de Barberà. Decir que no juega en el Barça porque se va a tomar esas copas, como tú comentabas, de juerga, con la edad que tiene, ¿qué queremos? Es que no lo sabemos de todos, todos lo han hecho. Ahora, perder este chaval, yo creo que es una vergüenza perder a este chaval, como perder a los nanos que vienen, ayer mismo dieron una exhibición, Cristóbal, en el centro del campo, Collado, Monchu, Riqui Puig. Si tenemos que perder a estos chavales, a estos nanos, si el Barça pierde a estos nanos, más vale que tiremos la Masía a tomar por saco y hagamos pisos. Porque ¿de qué nos sirve la Masía si tenemos una camada espectacular de jugadores que no van a llegar al primer equipo? Iñaki Peña, lo mismo, nos lo vamos a perder. Estos nanos no se pueden perder en equipos de primera de la parte baja de la liga. No puede ser, hombre. Y una vez los cedamos, los hemos perdido, acordaros. Sí. Una vez sean cedidos, los hemos perdido.
I és així, és una pena. Perquè, i mentre hi ha altres Carles jugant Aranya en el primer equip. Té cabuda al primer equip del Barça? Por supuesto que ojalá. La tiene. Yo siempre he dicho... Té, és un jugador amb massa nivell, per exemple, per un equip com el Madrid? Tu lo sabes. Hombre, en el Madrid seria titular indiscutible, però seria l'estrella. De calle, seria l'estrella. Este es el jefe nuestro. Por lo que tienen esta gente ahora, no le deis más cerveza, Juan. Pero no le deis más cerveza. Que estos chavales, que hayan los que hay, los que están jugando a día de hoy en el Barça, y este chaval no tenga minutos, es una verdadera pena. Yo siempre he dicho que no tienen por qué ser titulares indiscutibles y hay que sentar a este o al otro. No, hombre, pero dale minutos, que la temporada es muy larga. Dale minutos, dale 20, dale 30, dale un partido. Aquí, Ernestito Rey, dale, mira, mañana, cuando se juegue el partido del Valladolid, dale minutos a estos nanos. Es que no se los puedes dar, que no pueden jugar. Hombre, por supuesto, partidos de Copa, muy bien, pero esos 20-30 minutos en Liga te los puedes llevar perfectamente y ponerlos. Es una excusa muy barata. Contar con el Cherokee y contar con otros cuantos en la primera plantilla, teniendo lo que tenemos abajo, es una vergüenza, es una pena. A mí me da mucha pena ver la calidad que tenemos y no se aprovecha. L'Alberto acabó l'opinar sobre el tema Aleñá. Mira, yo te voy a hacer no sé, sincero. Alberto, pero al Madrid, al jugador de la cantera, del Madrid, no se acaban. Os voy a ser sincero. Yo, por mí, que juegue Aleñá, Ricky Puig, Miranda, todos los que dice Juan. Todos los que... Ahora, luego no me digas que quieres la Champions. Sí, igual, hombre, ya llegará, no, hombre. Con estos luego jugadores... Luego no me vengas que, tiene... que no, pero porque si no hay madera. Momento, no hay madera para la Champions. Alberto, no, si no llegó en su momento con lo que teníamos, con 11 tíos de la cantera, llegó lo que nos llegó. ¿Quién te dice a ti que con esto que tenemos, y De Jong, y el otro, mira, y el Maroto, y el de la moto, no mira, puede llegar lo que tiene el Un momento, si lo hemos repartido en equipo. Está hablando, es igual de probable que una lotería. Alberto, un momento. Es igual de probable que una lotería. Carles Aleñá, ¿qué pasa? Home, segons s'ha escoltat aquest matí, o el que diu el Juan, que és un xaval jove i que fa com els nois joves, que passa que és un professional i hauria de tenir una mica de cura en comportar-se. Ja va haver-hi un moment que vam estar a punt de perdre Messi, que deien que anava molt de juerga, per tant, que sigui conscient que és professional. Altra cosa és però que ha sigut poca. Un moment. Estem donant per fet que Carles Aleñá... Bé, doncs, que li agrada sortir de festa. Doncs com a tots els jugadors, com a tots. Ni més ni menys que els demás. Aleñá té la personalitat, però també va ser massa... Té personalitat, però va ser massa boques queixant-se de lo del dorsal. Per tu es va equivocar? Per mi sí. Perquè un cop ja es havia fet la foto... Allà tot rient el De Jong i l'Aleñá, no venia a cuento el que va dir al cap d'unes setmanes. No venia a cuento. Sí, recordem que va assenyalar Aleñá a la directiva. Perquè diu que ningú li va comunicar aquesta sessió de dorsal a Frankie De Jong. Però va dir al cap d'una setmana. A l'última hora dijo lo que sentia, lo que quería. Que dic, que té personalitat. Sí, lo primer que he dit, que té personalitat. Però que no passa nada porque diga eso. I després va ser que le quiten mi dorsal para dárselo a otro. I lo que es dorsal són del Barça. No passa nada. Els dorsals són del Barça. Escolteu-me, tallem micros, va. Tio Faja, sisplau. Yo no soy muy conocedor de la plantilla del B. Sí que sé que si no tienes muchísima calidad tú no llegas ahí, pero yo lo que sí te puedo certificar es que en un equipo donde ha podido jugar Jerry Mina y Todibó, puede jugar hasta el Langui. Ya está, si es que es así. Entonces, a partir de ahí, luego entra la falta de respeto que le llevan haciendo desde hace 120 años al B. Menos en alguna temporada que otra que sí se le prestó caso, como fue la era Vangal, y porque nos quedamos sin ni un duro. El Barça sistemáticamente le ha faltado el respeto a la plantilla del B, sistemáticamente desde que toda luego la vida. La boca pero de luego hay una cosa que un momento, luego hay una cosa que tenemos, luego hay una cosa, tenemos Carles Aleñá. Carles Aleñá. A tu t'agrada com a futbolista, ho dic perquè estem sempre parlant de l'ADN Barça, de l'estil, de la Masia... Però, oye, escolta'm, però Carles Aleñá, aquest és un jugador de la Masia ADN Barça. Què passa? Yo te lo digo, que dejó con el culo al aire a la directiva. Y si tú dejas con el culo al aire a la directiva, pues te castigan y no juegas más. A ver, después, mira, futbolísticamente, tiene calidad, si no ya no estaría ahí. Y es que no la demostró. Pero lo que es verdaderamente triste... Lo que es verdaderamente triste es que el ego de una junta directiva
nuevamente lo pague un activo del club. De la cantera, tener castigado, tener castigado a un futbolista es escupirte en tu propia nuca. Cristóbal, mira, a mí me da igual. Yo no me creo. A mí me da igual que sea canterano o no sea canterano. Pero yo lo que sí que tengo claro, que en el Real Madrid, en todos los puestos, el jugador tiene que ser top 3 mundial. Top 3 mundial. Es que estamos hablando del mejor equipo. Yo te hablo del Real Madrid. Mariano. Y yo creo que el Barcelona, al menos, estáis por ahí arriba. Militao es al top 3 mundial, ¿no? ¿Quién? Sí, Militao. Militao. No, pero son, bueno, no, pero es que ahora quiero. Mariano. Ahora mismo no, pero ¿qué? ¿Sabes lo que pasa? Cristóbal, está claro. Lo que ha hecho Florentino ha cambiado la política. De fichaje, está claro. Florentino Morraya, ha traído Morraya. Ficha chavales jóvenes. Y se ha gastado 600 kilos. No, pero te voy a decir una cosa. Morraya, te voy a decir una cosa. De cinco. Si uno te sale bien, ya es rentable, ¿eh? Si son de a la lo casa, que paga, sí, pero te están dando si uno te sale bien, ya es rentable. Con el papelío que te has gastado. Y yo creo. Con yo, el papelío que te has gastado, que te salga uno. Ahora, si es de la cantera y te sale uno bueno, muy bien. Pero que te gastes 600 millones, como aquel que dice, y te salga uno bueno. Ver, eso es rentable. A mí apaga uno. Un momento, Alberto, porque seguramente ahora hay mucha gente que piensa. Madrid y cantera son dos cosas que no. En la vida. No, ahora mismo. Se apuntaron porque nos vieron a nosotros, bueno, hombre. Pues, mira, no les queda más remedio. Si quieren, le digo vasos comunicantes. No, yo se lo digo porque a lo mejor Madrid no es un club. Como tú no lo estás no viendo. No es un club que le dé oportunidades a la cantera. A ver, es que vosotros. Más que digan jugadores de la cantera. A ver, es que estoy hasta la pelota. Jugadores de la cantera del Madrid. Es que Zidane va a enfonsar el Castilla. Que solo os ha salido una horneada buena. Solo os ha salido una horneada buena. Que estamos hablando de Pedrito, Busquets, Xavi, etc. No, esa la lleva de Dalmini no era re. Tampoco. Bueno, pero se juntaron una de, no. En la misma década. En la misma Iván década. De la Peña, ¿vale? Y ahora, es que ahora vivís en los. No, momento, déjame que acabe. Déjame que acabe. No, es que no te vayas a dejar que acabe. Vamos a ver. Alberto, un momento. Gente intelectual. Vamos a ver. Alberto. Vamos a ver. Tú hablas de un año. Pues mira, un momento. Tú puedes hablar de un año bueno, puedes hablar lo que tú quieras. Ya ha salido. Pero el año pasado. Que la cosecha era una mierda del Barça, según tus teorías, os sacamos 17 puntos. 19. La otra cosecha, que también era una mierda, 15. Oye, respetaros un poquito. Que es que sois un club centenario. Chorizo. Pero centenario. En un moment parlem de Riqui Puig, que també ha estat a portada dels companys del diari Sport aquest de dilluns. I portem bastants dies parlant de Riqui Puig, fins i tot es parla de la possibilitat de cedir-lo perquè vagi guanyant minuts a primera. Però abans, Alberto, vinga. Mira, el tema de la cantera. I per tancar. Via i rápido, directo. En verdad, estáis alucinados, tío. Os salió una buena, no lo voy a negar, salió una buena, por decirlo algo, una generación que se juntó en 8 años, los que son de la edad de Xavi hasta el más joven, ¿cuál es? Piqué o Busquets, más o menos, que hay un margen de 5 o 4 años. Sí, totalmente. No, no, vale. Y salieron muy buenos números. ¿Has visto? Salieron muy buenos números, Alberto, con un 11 pleno de canterano. Pero ya está, ya no ha salido más. ¿Cuál ha sido el último? Me permite, ¿cuál ha sido el último? Ansu Fati, Juan, ojalá juegue Ansu Fati. Ojalá juegue Ansu Fati los cuartos de final de la Champions League. Si estos son los que tienen que ir entrando. Ojalá juegue Ansu Fati. Preocúpate de ti. Preocúpate de ti. Artur, la hornada esa, ojalá, que con tanta desfachatez años después reconoces que sí que eran buenas, ¿no era la misma hornada de la del Villarato? ¿No era la misma hornada de la Villarato? Sois unos sinvergüenzas con carnet de conducir. Por muy temprano que lo levanté. Clar, és que parla dels resultats de la Masia del Barça, l'Alberto. Clar, recordem, la millor temporada de la història del futbol a nivell de clubs. I una cantera del Barça que li aporta a la selecció Eurocopes i los hacemos campeones del mundo. O sigui, la selecció barçanyola, no? I los hacemos campeones del mundo. Pero veis como, si tú ahora hubieses seguido trabajando como se trabajó en su momento con los... Sabemos que un Xavi y un Iniesta va a costar mucho que vuelvan a salir. Pero igual que se trabajó en su momento con los entrenadores pertinentes
con esos, esos nanos y llegaron a lo que llegaron. Si lo han echado, lo que Juan, aquí, si lo han echado. Si no, no si, si desmontaron la toda la masía, esa es la toda la estructura. Si tú trabajas no, en tanto fruto nos dio, no sé. Se no la han cargado. Fíjate si tienes tú la mitad olía a Cruyff y la otra mitad olía a la Porta. Y ahora viene con las prisas. Y se llena la boca con la masía. En el Barça de hace años no puede oler ni a la Porta. Ni a Guardiola, no. Ni a Cruyff. A la Porta vale, i a Cruyff, sí. A la Porta, va, no. Va, portades de Riqui Puig del diari Sport, l'estem veient en pantalla. Juan, Quim, vosaltres, Tio Faja, què faríeu amb Riqui Puig? Creieu que una sortida cedit li pot anar Riqui bé Puig, al futbolista? Riqui Puig, si tiene que salir cedido alguna vez, algún día que yo no quiero que vaya cedido, por supuesto, tiene que ir a jugar en el Ajax. Fuera de ahí, no puede ir a jugar a ningún sitio. Si tiene que jugar en un equipo extranjero, juega en el Ajax, punto y final. Falta ver dónde tiene que Alberto, jugar. Alberto, ¿qué vols? Pues que Riqui Puig no vuelve. Que me estás diciendo cosas. Que no, claro, no que yo ya sabemos. Tú porque compara no. Juan y no, tú vas a hacer gestos y surten no, en pantalla. No vuelve con el primer equipo, lo sabéis, ¿no? ¿Por qué? Pues porque le hacen un caño a Messi en un entrenamiento, el chaval se ríe y Messi pega un pelotazo. Se va se mosquea, y ya sí. No vuelve a entrenar. Bueno, pues una amiga lo está bien, ¿no? Que Riqui Puig no cau bé a Leo Messi. A ver, ¿eso es así o no es así? Yo qué sé, pues ¿qué sí me explicas? Bueno, no, vale. no es la primera persona que le siento dicho. No, es verdad. Se comenta. Pues y alguna razón habrá. Una mica respecte a Messi, tú, escolta. Yo a Riqui Puig, Cristóbal, yo a Riqui Puig… ¿Tú consideras que es una dictadura? ¡Es una dictadura! ¡Habla! Yo es que lo veo. ¡El del Madrid! ¡Que es una dictadura! ¡Esto es una dictadura! ¡Esto es una dictadura! ¡Habla de dictadura el tío! Silenci, Florentino. Una mano a Florentino. Yo a Riqui Puig lo cedería ya mañana mismo a la Sala Bagdad. Y que se pusiera a levantar la campana de 25 kilos con el nabo. Quizás así alguno se daría cuenta de que tiene nivel. Y para tancar últim tema, avui al bar del que t'hi jugues, Ansu Fati, aquesta setmana fa 17 anys. La pena que no ha ido al Mundial. No ha anat al Mundial, sub-17. I s'ha suspès el partit. Sí. No, però ja no per el partit. Podria haver anat al Mundial, jugar al clàssic. Ojalá tenga minutos, Cristóbal. Imagino que le hace ilusión. Ojalá tenga minutos. Mañana saldrá. Ojalá tenga minutos y sienten a Dembélé. Pensaba que jugaría al Barça-Madrid. Ojalá tenga minutos y sienten a Dembélé. Sisplau, anem a mordre, va. Que a dia de hoy es mejor. Un moment, anem a un parón que si no nos entén. Ansu Fati pensava que jugaria o que estaria quasi bé segur en el Barça-Madrid. Per això ja va renunciar quasi en el Mundial aquest sub-17 que jugava a Brasil, que hauria de ser una experiència molt guapa per ell. Va renunciar i ara resulta que per culpa del Tebas no hem tingut Barça-Madrid. Ni Mundial, sí, com per culpa del Tebas? Com per culpa del Tebas? A esto també li van a echar la culpa a aquest pobre home? No, home. El de sobre Tebas. El de sobre Tebas. Palacio de la Zarzuela. Yo soy de los que los bolquetes de estiércol me gusta echarlos sobre la persona adecuada. Tebas ha sido un pobre figurante en este papel. Ni más ni menos. Pero vamos, ni pinta ni corta. No engañan a nadie. O sea, estos son llamadas a altas esferas. Ya me explicarás. Ya dic, pues cap amunt. Que tiren cap amunt. Ojalá, Cristóbal, ni una cosa ni llama a la Zarzuela. Llámame a la Zarzuela. Llámame ahora mismo. Coge el teléfono y ponme la Zarzuela. Que me digan a mí en la cara que no ha llamado su majestad a Tebas a decirle que el partido no se puede jugar. Recordeu que això és el bar del que t'hi jugues, que a la ràdio ens podeu seguir de dilluns a divendres a partir de les 12 amb el Sique Rodríguez i el Lluís Flaquer a Ser Catalunya. Al bar del que t'hi jugues sou molts de vosaltres els que demaneu podcast, perquè dieu, clar, jo a la feina... Això què és? És l'àudio, l'àudio de la tertúlia. L'àudio, que volen l'àudio perquè a la feina no poden veure vídeo, doncs es posen el picarillo. Aquell de Galena, el... Vale, doncs que sapigueu que a partir d'aquesta setmana també tindreu el podcast del bar de... Que no falti d'anar. Vamos sobraos aquí, nene. Aviam, el Toni Suárez i el Josep Vilacampa, que són els que estan al control i el que fan possible aquest programa, que... Top agao. Què ens queda? S'ha acabat el programa. Bueno, sobretot, per favor, madridistes, deixeu comentaris, no robeu ni en el Lidl, ni en el Carrefour, ni en el Capravo,
ni en los campos de España. ¡No robéis! ¡Sinvergüenza! ¡No robéis! Bueno, molt bé, família. El Madrid farà ja la sabeu, Champions. El bar del que t'hi jugues. Els dilluns, sempre al nostre canal. Va, comentaris, va, activitat. Va, que creixi això, que ens farem més gran. Mamile, que vagi molt bé. Dilluns tornem. Al bar, adéu! No robéis, madridistas, no robéis, por favor!